Hola amigos de Fight Club Perú, estamos aquí desde PEMAC con otro de los peleadores que va a pelear este viernes en el 300 de Esparta. Estamos con Jonathan César. Jonathan, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, todo bien, preparándome. Jonathan, tu pelea y tus peleas son una de las más emocionantes que se ven en el circuito. La última estaba emocionante, tuvo un percance en la pelea. Cuéntanos un poco sobre qué es lo que prometes a la gente para esa pelea. Para esa pelea les prometo dar un gran show como siempre y sé que no se lo pueden perder, ¿no? Así que asistan a este gran evento porque va a ser una guerra de inicio a fin. Jonathan, para los que no te conocen mucho, digamos, no conocen un poco de tu carrera, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo llevas entrenando en PEMAC? Yo acá en PEMAC tengo 3 años, que ingresé por un casting que hice el profesor Iván Iberico. Pero... y desde ahí hasta ahora he seguido, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo, digamos? ¿Es el UFC como muchos de tus compañeros? Sí, yo sé que voy a entrar al UFC, sí o sí, de todas maneras. Me estoy preparando para eso y me gustan las peleas duras. Me contabas en interno que antes de venir acá a PEMAC tú entrenabas por tu cuenta, cuéntame un poco sobre eso. Ah, sí, me gustaba siempre ver las peleas así y me gustaba imitar, ¿no? Y ser como ellos. Siempre quise ser uno de los mejores y lo estoy cumpliendo poco a poco y acá estoy. Te preguntaba eso porque conozco a muchos chicos que también hacen lo mismo, ¿no? Entrenan por su cuenta, por fanatismo por las películas. Y bueno, tú has dado el siguiente paso, ¿no? Entrar a una academia de nivel y ir mejorando y llegar a ser uno de los principales peleadores de este equipo, ¿no? ¿Qué sientes con eso? La verdad es que me siento muy feliz, muy contento porque no estoy en cualquier equipo, estoy en uno de los mejores equipos que hay acá en el Perú. Y siempre demostrando, ¿no? Que puedo hacer esto y puedo hacer muchas cosas más. Bacán, Jonathan. Ahora, hablé con Yohairo. Yohairo dice que va a dejar las cosas claras en este evento. ¿Tú qué le puedes decir a él y a los fanáticos? Nada, que se prepare porque en realidad en el último pelea que tuvimos no fue polémica. Yo dejé las cosas claras, te finalicé, el árbitro no paró y yo gané, así que te voy a dar tu revancha y prepárate, ¿no? Perfecto, amigos. Ese fue Jonathan César, quien estará peleando este viernes 1 de febrero en el 300 Esparta contra Jonathan Jairo Quiñones. Gracias, es Jonathan. Gracias.